Se descubren otras colaboraciones, más cuando llega la Crixe mítica y fecha de otras cajitas. Pues nada, amitos míos, como ustedes saben, ayer los data miners empezaron a hablar acerca de muchas filtraciones y también a esparcir bastantes rumores. Ayer subimos dos videos respecto a ese tema, en uno hablamos de otras colaboraciones, también del nuevo mapa del modo zombies y aparte de un pequeñísimo modo historia, si no lo han visto vayan a verlo. Y en el otro video hablamos de teorías acerca de cuál podría ser la apariencia del nuevo mapa para Battle Royale. Eso lo subimos ayer, pero el día de hoy también hay un poquito de información que se quedó rezagada, de menor importancia, pero que aún así a ustedes les puede interesar, así que sin más enrollo vamos a comenzar. Primero que nada, ¿cómo está eso de que se descubrieron otras colaboraciones? Pues bueno, esto en parte es cierto y en parte es falso, y es que entre toda la multitud de filtraciones y rumores que empezaron a hablar ayer los data miners, mencionaron un poquito algo acerca de una colaboración con Gundam. Si ustedes no lo recuerdan, hace un par de meses Gundam colaboró con Call of Duty en general. Estuvo en Warzone de consolas, en Modern Warfare 3 y también en Warzone Mobile. Y por esas fechas ya los data miners estaban rumoreando que posiblemente esa colaboración podría llegar también a COD Mobile. Al final de cuentas llegó a Warzone Mobile y todo ese rollo, pero lamentablemente no llegó a COD Mobile. Y aquí es donde yo les menciono que siempre las filtraciones son eso, simplemente filtraciones, cosas que están ahí regadas en los archivos del juego, pero que no necesariamente se van a cumplir, ya sea porque a la mera hora se cancelan o por otros motivos externos que pues nosotros no conocemos, porque para empezar los data miners simplemente son güeyes que le saben ahí a los formatos de archivos y se adentran en los archivitos y no son trabajadores como tal de COD Mobile. El asunto es que ayer publicaron lo siguiente sobre la colaboración con Gundam: por ahora no los veremos por un tiempo, no sabemos cuándo llegarán a COD Mobile, pero llegarán muy pronto. Lo cual me parece algo irónico, ¿no? O sea, porque están diciendo no los veremos por un tiempo y después mencionan pero llegarán muy pronto. Vaya, no tiene mucha lógica que digamos eso. En cualquier caso tendrían que haber puesto pues no los veremos por un tiempo, pero llegarán en algún día, ¿no? O sea, para que sepamos que tal vez está aún muy lejana la fecha. Porque al decir que llegarán muy pronto, como que no encaja muy bien, ya que lo muy pronto que va a estar llegando es precisamente lo que les hemos estado subiendo en los otros videos. Esos contenidos son lo que sí estará llegando muy pronto. Así que otra colaboración, y en este caso con Gundam, no encaja ni siquiera en este año 2024. Pero bueno, al menos según las filtraciones de los data miners, no dan por sentado de que esta colaboración se haya cancelado, ni mucho menos. Para ellos, esta colaboración sigue en pie, yo creo con cosas que encuentran ahí en los archivitos del juego, pero ellos piensan que no va a llegar en un tiempo. Yo creo que también podría ser lo que les mencionábamos al inicio, de que a veces tal vez los desarrolladores sí agregan cosas, pero que al final de cuentas no se terminan cumpliendo porque terminan siendo canceladas. En ese caso, la colaboración con Gundam, como ya lleva muchos meses rumoreándose, puede ser que a la mera hora se haya cancelado, sobre todo porque ya tiene un par de semanillas que estuvo en Warzone y pues sería extraño que después de mucho tiempo llegue a COD Mobile. En mi opinión, yo creo que si llega esta colaboración sería hasta el siguiente año definitivamente. Ahora bien, otra cosa que también me han estado preguntando demasiado es cuando llega la Crixe mítica. Y bueno, déjenme decirles que los de la versión de Garena publicaron que al menos en esa versión la Crixe mítica estará llegando en esta semana. Ahora bien, no siempre que ellos tienen los contenidos, nosotros también los tenemos, pero a veces sí tenemos las mismas fechas. Por ejemplo, ellos publicaron que en esta semana iban a tener la ruleta de la Odén legendaria, y sí, fue la primera en estar llegando en esta semana. También mencionaron que la ruleta de la Jack 12 va a estar llegando igualmente en esta semana, y en efecto, según las filtraciones de la versión global, también estaría llegando en esta semana. Y por último, colocaron que la Crixe mítica también estará llegando en esta semana, y es el único contenido que no se sabe si nosotros lo tendremos también o en el pastel. O sea, la Crixe mítica va a llegar en esta temporada, a lo largo del mes de septiembre, pero no se sabe el día.
puede ser que sean esta semana tal cual como los de la versión de Garena, o puede ser que sea un poquito después. Yo pienso que sería un poquito extraño que añadan dos ruletas míticas seguidas, sobre todo porque yo creo que se vendería muchísimo más la Krieg 6 a la Jack 12, aunque recuerden que para tener el camuflaje exclusivo, que por cierto hace un par de días los del Cotsito subieron un tráiler especial de ese camuflaje, bueno, para tener ese camuflaje necesitas tener las dos skins míticas y ambas mejoradas al máximo. Así que bueno, también tendría un poquito de sentido que las añadan casi al mismo tiempo para que las personas puedan conseguir ese camuflaje. Y hablando de otros contenidos, aquí también tenemos las fechas de cuando estarán llegando algunas cajas fuertes y algunas cajas de la suerte. La primera ya de hecho está dentro del juego, llegó el día de ayer, aunque ahí dice 4 de septiembre, pero recuerden que todo esto está en horario UTC. Después tendremos el 9 de septiembre o el 8 de septiembre aquí en América la caja fuerte de esa skin del M4, y por último una caja de la suerte el día 10 de septiembre. Y estos son los contenidos más próximos por si tenían la duda. Igualmente me han preguntado mucho de cuándo llegará la chunita de colaboración, y bueno, si es que llega, tendría que estar llegando hasta el 14 de septiembre, ya que en el tablero de misiones pues nos indica que esa madre del Miau Miau llega el 14 de septiembre precisamente. Pero pues nada, amito mío, básicamente por mi parte eso es todo. Muy poquita información, son las cosas que quedaban un poquito rezagadas de los últimos días, así que ya saben que pueden dejar en los comentarios sus opiniones al respecto. Tampoco olviden ahorrar 10 pesitos a la semana o 50 centavos de dólar para que cuando salga mi libro lo puedan comprar. Y sin más que añadir, yo me paso a retirar con frutas y verduras y tomen mucho mucha agua. Adiós. Ni modo, ni modo, ni modo. Se hizo lo que se pudo. Ya mínimo nos sacamos un misil Predator. Lo hubieran estado un poquito más atrás y me hago doble kill, güey. Fíjate, fíjate, fíjate. Ese güey tiene una Grau. Rayos, nada más le alcanza a dar una balona. Bien, 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 bien. Hay unos güeyes acá arribita. Bueno, hay varios güeyes acá arribita. Lo mata mi compa, perfecto. No me había visto. Ya se ganó. Bueno, mi equipo hizo todo. Mi equipo hizo todo, amitos. Mi equipo hizo todo. Sí, no, no, no. Mi clase de la Fennec estuvo muy mal. Apenas llegué y hablaron de COD Mobile. No, todavía no. Jugaba al Real, no. No, al rato. Mañana. Hoy no. ¿Sabes algo del espectro mítico? No. ¿Te puedo pasar una clase de la Fennec que vi en TikTok? Sí, a ver, pásamela. Debe estar mejor que la porquería que hice. ¿Tienes la Cucu al máximo? No me acuerdo, güey. Sí, la tengo al máximo. Ah, mira, no me acordaba que la tuviera al máximo. Eres pro, dice. No, bien manco. ¿Ya en qué lugar quedé, güey? ¿En qué lugar quedé? Ah, quedé en segundo. ¡Ah, la madre! Pero no, al principio no estaba haciendo nada con la Fennec. Pero la Fennec es buena. Yo sé que es buena. Solamente que yo la regué, la regué.